Agradezco mucho al portavoz para estos temas del Gobierno Federal, director general de Epidemiología, el doctor Alomía, que converse con nosotros. Doctor, buenas noches. Doctor Curcio, buenas noches. Oiga, ¿su familia bien? Gracias a Dios, bien, todos bien, en casa, resguardados, cumpliendo las medidas de sana distancia, por lo menos de aquí hasta el 30 de abril. Y bueno, pues efectivamente le pregunto, ¿hay condiciones para suponer que cuerpos de seguridad, doctora Alomía, y también el personal médico tienen, digamos, las mejores condiciones para, en este caso, apoyarnos y seguir haciendo su trabajo? Ha generado inquietud el contagio de los policías que estuvieron en el Vive Latino y de algunos integrantes del personal médico. Doctor. Sí, de hecho, siempre las medidas, en este caso, de prevención de infecciones, que son aquellas que van orientadas a que en su momento nos protejamos en el diario quehacer, sobre todo cuando tenemos alguna profesión, como es en este caso la profesión médica o la profesión de seguridad pública, que nos va lógicamente a estar a lo mejor en mayor contacto con personas que pudieran ser casos, poder llevar a cabo las medidas. Recordemos que el personal de salud es precisamente el que debe de tener siempre medidas de bioseguridad en cada momento de su atención, más allá de que estemos en esta epidemia de COVID-19, siempre y sobre todo en las temporadas invernales se recomienda el uso de cierta indumentaria de protección de bioseguridad, como es el uso de mascarillas, el uso de gubos, cuando los profesionales de la salud entran en contacto con los pacientes. La Secretaría de Salud a nivel federal, y en este caso de la mano o como fuente de financiamiento del INSABI, ha estado trabajando en poder incrementar la cantidad de insumos que se van a destinar precisamente para un escenario 2 y un posterior escenario 3, en donde se espera el incremento de pacientes demandando atención médica, para que todos puedan contar con estas medidas de bioseguridad al momento de la atención correspondiente. Doctora Alomía, en la prensa norteamericana pues está la inquietud de que se acerca una semana complicadísima según la evolución que tienen los modelos. ¿Nosotros nos vamos comportando como lo habían anticipado, doctor, o ha detectado usted algo anormal? Hasta el momento se ha estado comportando un poco de acuerdo a los modelajes que hemos tenido, recordando que no ha sido un solo modelo, han sido inclusive en un momento determinado hasta 3 modelos dependiendo de las variaciones o de las intervenciones comunitarias, pero digamos que para efectos del modelo que en su momento se ha utilizado para la estimación de la necesidad de insumos, o sea, que estima la carga de enfermedad, cantidad de personas que van a enfermar en un momento determinado y bajo ese número hacer la provisión de la adquisición de todas las necesidades en salud, se ha estado hasta este momento comportando apegado a este modelo. Sin embargo, lo que nosotros más bien quisiéramos, como un dato de que se están llevando a cabo los objetivos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es en una semana, unos 10 días más, a lo mejor poder empezar a ver de que la carga de enfermedad se comportara por debajo de esta estimación, pensando en que esta estimación no contemplaba necesariamente las jornadas como tal, sino más bien es una estimación para poder adquirir insumos, pero que quisiéramos ver que las personas, la gente, todos, mantener esta sana distancia y estarse autorresguardando en el domicilio, entonces el número de contagios realmente disminuyera y que entonces podamos tener menos carga de la que los modelos han predecido para las siguientes 2 semanas. Y con la forma en que, o los datos que tiene hasta ahora sobre la mesa, ¿podemos anticipar que esto pueda ocurrir? O sea, ¿nos estamos portando bien, doctora Alomía? Fíjense que los datos todavía no son concluyentes, dado que apenas hemos terminado la primera, digamos, semana intensiva, recordando que el martes pasado se publicaron diferentes acuerdos secretariales y decretos presidenciales que en su momento, y sobre todo el acuerdo en su momento del Consejo de Salud General. Digamos que estamos a una semana de que inició de manera más intensiva las acciones, y dado que el periodo de incubación de la enfermedad tiene más o menos esta misma temporalidad, por eso comentaba que estaríamos nosotros a lo mejor a unos 10 días todavía de poder ya con datos estadísticos y con datos de la vigilancia epidemiológica poder ya decir un poco más recientemente si los objetivos y los resultados esperados van a ser los que en su momento quisieran. Pues nos mantenemos todos atentos, doctora Alomía, y siguiendo, por supuesto, los lineamientos que nos indican. Le agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.